Bueno, vamos aquí a grabar la semifinal. Con los dos equipos, Saber y Lidia y Alfonso Ruiz y Sonia. Digo, Sonia, muy bien, es en bolicha. Creo que tienen tres. Tienen mano para cinco puntos el equipo de Alfonso y Sonia. La primera mano. O sea, puede ser que se haya quedado un poquito corta. Tiraba para cuatro, la pega, muy bien, cuatro puntos en la primera mano. Pues los que se quedan, los que van quedando. Se va un poquito atrás, Lidia. Gracias.
Bien, pero bien, a ver. La bola de Sonia. En el punto, a ver. Se lleva el bolito con la bola. Hola, buenas. Se va Alfonso la bolita atrás. Mabel. ¿Qué clase tiene, eh? ¿Qué clase? Si no se va el bolo, sí. Si no se va el bolo, sí. Así. ¿Qué han sido dos? Dos petanca. 4-2. Esta pista es complicada, ¿eh? La pista. Me viejo aquí, sé cómo va. La pista es complicada. ¿Te crees que no lo van a arrastrar ni levantar? ¿Eh? Coger un puntico medio, un palo olímpico. ¿Habéis hecho tres? ¿Tres? Ha sido tres. Entonces las dos que había, yo pensaba que solo tenían una. Pues 4-3. Buena bola de Lidia. Tenía jugada Alfonso Ruiz por haber hecho 4 puntos aquí. Al final no ha tenido suerte con el bolito y le han hecho 3. Tenía una jugada buena. Bola delantera,
Sonia, la hermana. Sufi. Bien jugado otra vez, Sonia. Falla a ver la bola. Va a volver a tirar. Ahora ha pasado. Ahora ha pasado al revés. Lo mismo que le ha pasado a Alfonso antes, de pegar la bola, irse con el bolito y quedarse con dos puntos ahora el equipo de Alfonso. La misma jugada, pero al revés. Ha sido la misma jugada, pero al contrario. Es la misma, la misma. Va a tirar arriba Lidia. Para terminar esa. Arrima Lidia. Para mí tienen dos puntos el equipo de Alfonso. Arriba Sonia para tres. Ha pasado, pero por la derecha. Creo que le cortan dos puntos. Tienen manos para hacer cuatro puntos aquí. El equipo de Alfonso. Falla la bola. No sé si han hecho uno, dos o van a medir. ¿Qué vais a medir él? La segunda, ¿verdad? Van a medir el segundo punto. Tiraba para cuatro.
han hecho 2 puntos. Nos vamos a los 6-3. Buena bola de Sonia. Posiblemente lo haya ganado Lidia. Ahora acabo de hacer 2 puntos, Sonia. Muy bien. ¿Estás que te sales? Por la puerta. Bien pegado, bien. Pero posiblemente el punto sea ahora del equipo de Alfonso. Al correr el bolito. Van a medir. Cuando está una bola complicada, lo que cuesta dar un punto, ¿eh? Lo que cuesta dar un punto cuando está una bola complicada, ¿eh? Va a tirar el culo, lo veo. Y ha sido suficiente para que se quedase su bola más cerca. Está jugando a 9 metros, cruzadito un poco. Está jugando largo, de 9 a 10 metros, ¿eh? Va a arrimar Sonia. Oh, deja un bolón ahí. Le pega la suya, se queda de carro el amigo Alfonso Ruiz. Le dio a la suya, hizo barro. Yeah.
Bonita bola de Lidia y gana el punto. Va a tirar Alfonso. Suficiente. Tira Abel para dos. Efectivamente. Solo le queda una bola a Alfonso por una Lidia, pero tienen dos puntos en el suelo. Hace corto Alfonso, siguen con dos puntos, Abel y Lidia. Arrima Lidia para tres. Y hacen dos puntos el equipo de Abel y Lidia. Nos vamos al 5-6. Sexta mano, bolito 6. Seis justos. Venga, luego Juli, que nada,
la segunda bola, se para la bola, 80 del bolo. Mano buena para ver la distancia que está. Efectivamente. Tiene jugada bonita, se la cazan bien. Sigue teniendo dos. Tiran para dos siempre. Está el bolito, dirección a la bola. Pienso que va a tirar, Lidia debe de tirar, tira por dos, tiene dos bolas, por una que le queda a Alfonso, a su contrario. Tira Lidia para dos. Antes yo la grabé, tiró una bola más largo y pegó la bola bien. Y ahora lo mismo, dos que ha tirado, dos que ha pegado, las dos veces que la ha grabado. Efectiva, efectiva total. Está jugando a un 100. Ahora intentará, tira por dos, se queda en pista tres. Va a tirar Lidia Castillo. Se concentra. Ahí la roza. Y le deja un punto al equipo de Alfonso. Se va a 7, 7-5. Tenían jugada aquí, que si los cazan bien, le habían hecho 5 puntos, ¿eh? Alargan el bolito, 9 metros. Buena bola de Sonia. Bien pegado, carro. A ver, pasa que se separa un poquito el bolo. Bonita bola de Sonia, casi en bolicha, muy bien. Está jugando muy bien. Bien, carro de Abel, espectacular. Muy bien jugado, muy bien. Intentará Alfonso tirar aquí. Un punto bueno que tiene ahí. Bien pegado. Oh, espectacular. Otro carro. Bueno, bueno, bueno. Qué dos carros más bonitos esta mano, ¿eh?
De Alfonso y de Abel. Muy bien. Petanca, pata negra. Hoy, antes de venirme aquí a grabar, he tenido que grabar una asociación de Alicante y luego me he venido para acá. Oh, si la llega a cazar. Ha hecho jugadón del siglo. Si llega a cazar la bola esa. Carro de Alfonso, ha hecho daño. Ha tirado el bolo para salvar la mano. Tienen dos puntos, Alfonso, y dos bolas en la mano. Si le daba el bolo, salvaba la mano. Intentará llegar ahí Lidia. Esas dos bolitas que ganan. Hace un poquito corto. Tienen dos puntos. Alfonso tiene jugada para irse al 9. Jugada para el 9-5. Si mete estas dos bolas, claro. Esta que la tiene dentro ya. Solo tiene dos. Cuando va a rimar. Decide arrimar. Ahora sí son tres seguras. Y nos vamos al 10-5. Ganando Alfonso y Sonia. Tiene la postura de la sota de bastos. Que tiene la postura siempre como la sota de bastos. Bonita bola de Lidia, bien. Bolito, 9 metros. Falla la bola, Alfonso. Voy a intentar llegar a hacer un punto mejor para poder tirar. Si no lo gana, ojo, ojo que puede ganarlo.
Ha dejado un puntazo ahora. Deciden arrimar. El juego ya no es tiro. Vaya dos bolones que ha puesto. Lo que pasa es que es un tiro, que como la cojan en medio, la saca las dos. Es casi mejor llegar a las bolas y tocar un poquito que no estén juntas. Ahí, ahí, ahí. Si no lo han embolichado, no lo sé, desde aquí no lo veo. Si ha embolichado, bueno para ver. Bueno, para ver, porque ahora tiene el punto, y cuatro bolas en las manos. Mano de 4 o 5 puntos aquí. Día 5. ¿Cuánto habéis hecho, Lidia?
6. Pues se nos ponen 11-10. 11-10 favorable a B. Y más frío que va a hacer. ¿Más que ahora? Sí. 11-10, marcador. Me he hecho una mano de 6 aquí ahora. Un poquito corta la bola, pero buena. No sé si gana. Pegados ahí al bolo, apenas con la bola. Marcador muy ajustado, 10-11.
Se le va esa bola a Lidia también. Vamos a ir bajo cero. Sí, sí, bajo cero. Toma, tres grados por ahí. Bien pegado, la pega al bolo, muy bien. Salva la mano. Si no saca el bolito, lo tenía mal. Se ha ido al final de la pista, Lidia. Partida muy reñida. ¿Esto que es un viaje a Cancún o...? El callo y el coco. ¿Dónde es? Un hotel en Benidorm, ¿no? Hotel en Benidorm con masaje. Bonita bola de Lidia. ¿Eh? Que me lo den el masaje a mí, pero para el cuello. Salta la bola, Alfonso. Esa bola, ese punto no se puede ganar, hay que tirar ahí. Esto no tiene una pinta muy chunga, ¿eh? Es el 12 de Abel. Cinco bolas en las manos. Alfonso le queda una y dos a Sonia. Tres puntos. Si pega la bola, saca el bolito ahí. Saca el bolito. Es la única que le puede librar. Mal lo tienen. Solo se tienen que encomendar a los santos gregorianos.
Pero la partida la tiene muy malida. El equipo de Alfonso y Sonia. Llegar a la bola, enganchar ahí, enrollarse, es lo único que le... Casi lo gana, muy bien. Siguen teniendo el punto. Pienso que Abel tirará esa bola por lo menos. Tira para hacer sitio. Ellos van a por un punto más. De arrimar ahí, si se enrolla con la bola ya no tiraría bien. Que llegue sin miedo allí, llegar a la bola. Siempre que corte con la otra bola que hay a la derecha, siempre tendría para dos. Se ha ido la bola. Corta las dos blancas y delante de Sonia. Ahora le obliga a ver o hacer dos tiros. O igual va a arrimar, a ver si mete otra. A ver, va a tirar. Ha tirado su bola y se han salido. La ha tirado su bola, está molichada. Y partida finalizada. La ha tirado su propia bola porque estaba embolichada. Y como tenía que ir a por dos puntos, y acaba de terminar la partida. Bueno, ahora vamos a ver si van a jugar la final y la grabamos. Son las 8:00 de la noche, 8:30 casi.